gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal de la Universidad de Costa Rica. Este es un programa en vivo. Puede llamarnos al 25-11-15-15 para hacer sus preguntas y comentarios. Como ustedes saben, es un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Nuestro programa de hoy tiene que ver con la educación en Costa Rica. Va hacia nuevo rumbo la educación en Costa Rica, la educación pública, a partir del nuevo gobierno que ingresó el 8 de mayo pasado. Y para eso tenemos pues, la persona más adecuada para darnos esas respuestas, que es la ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, a quien le damos la bienvenida. Y gracias por estar con nosotras en Miradas Políticas. Encantada, Marta, un gusto estar en el programa. Recuerden, 25, 11, 15, 15, y hacer sus preguntas o comentarios. Bueno, usted ingresó al Ministerio de Educación y casi que se encontró con un edificio en llamas, ¿verdad? Y, y apagar fuegos y ap en situaciones muy difíciles. De eso se ha hablado mucho, de la huelga, de los resultados. No sé si ya se habrá resuelto todo. Pero bueno, más que hablar de la, de, de la huelga, tal vez lo, lo que quisiera preguntarle es. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas le deja la huelga a usted como ministra y al ministerio como institución? Sí, yo bueno creo que es muy importante esa pregunta porque más allá del hecho concreto lo que importa es qué quiso decir, cómo lo podemos leer después de que sucedió. Yo lo primero que, que la primera lección es personal. Por ratos pienso que cómo fue que lo superamos desde el punto de vista personal. Porque la verdad que era algo muy fuerte, fue encontrar una huelga antes de llegar al ministerio, comenzar las reuniones con los gremios antes de asumir el cargo. Y muy difícil en una institución tan grande, tan compleja, tan interesante, porque en realidad es un mundo el Ministerio de Educación Pública. Es, perdón, es quizá la institución más grande del país. Yo creo que la planilla son 77 mil personas. Sí. Es inmensa y muy compleja, muy diversa con una presencia regional, por supuesto, importantísima, heterogénea también, ¿verdad? Porque tenemos diferentes situaciones según el distrito, el cantón, el tipo de centro educativo. Pero una lección muy importante es, creo que en primer lugar, que siempre hay un número de funcionarias y funcionarios públicos que enfrentan las cosas y que ayudan a resolver una crisis. Yo encontré en ese ministerio como lo... Decía usted muy bien, eh, fue como entrar en un edificio en llamas. Yo había soñado entrar a ese ministerio y hacer reuniones con los diferentes equipos, por lo menos el mayor número de ellas, y escuchar mucho los primeros días, más que llegar a hablar de la propuesta, escuchar lo que encontrábamos ahí. Y eso no fue posible. En medio de la crisis yo fui con el equipo detectando personas en informática, en recursos humanos, en diferentes áreas que nos ayudaran a construir soluciones para un problema que era acuciante. Seguían pasando los días sin eh, el, el ciclo electivo restablecido. Y de veras que la lección es la entereza, la fuerza, el espíritu de compromiso que yo encontré en muchísimas personas que sin conocernos... Eh, se quedaron con nosotros a la una, dos de la mañana, por supuesto un equipo muy pequeñito, inmediato, que era el primero que yo tenía. Y después una lección muy importante es el espíritu de equipo y la claridad de metas del nuevo gobierno. Yo encontré en el ministro de Trabajo, en el ministro de la Presidencia, claridad de eh, los principios con los cuales teníamos que manejar ese conflicto, eh, entre ellos el diálogo, la la búsqueda pronta, compartida de soluciones, encontré mucho apoyo y creo que todo eso a la larga nos fue fortaleciendo. A la, a la cabeza de, del ministerio yo sé que hay mucho más por hacer porque la segunda eh, gran lección aprendida es que hay un inmenso campo de trabajo, ya lo sabíamos, pero en el tema de la eficiencia y de la transparencia de las instituciones públicas, de la gestión de las instituciones públicas, la tarea que tenemos en Costa Rica es muy grande. Así como hay avances, hay, hay enormes lagunas y deficiencias, pero creo que tenemos ahora un diagnóstico más claro, por lo menos en alguna de las áreas, y eso nos está ayudando a completar una agenda de trabajo. Antes de la, de la huelga... Suponiendo que no hubiera pasado, ¿cuál era su visión? ¿Cuál era la propuesta que llevaba usted como ministra para el Ministerio de Educación, para la educación pública en Costa Rica? Yo quería discutir junto a las viceministras y el viceministro, quería discutir con las diferentes áreas los pilares de nuestra propuesta para, sobre todo, poder calibrar cómo los propios funcionarios y funcionarias medían el punto en el que estábamos, digamos, en la línea base. Eh, exponiendo y discutiendo los tres pilares, que son, que creo, con el nombre que usted anunciaba para el programa, Marta, creo que en esos tres pilares, de alguna manera, viene esa respuesta del de rumbo que tendría la educación pública en este momento. El primer gran pilar eh, del plan de gobierno, de, del plan rescate, es la búsqueda de la equidad o lo que es lo mismo, revertir esa tendencia a la desigualdad, a las brechas sociales que vive Costa Rica de, de manera muy preocupante en, en los últimos años. Y eso pasa por detectar y reducir las desigualdades del propio sistema educativo. Allí, en eso nos podemos detener más adelante, un segundo eje de trabajo que tiene que ver con el papel de la educación para permitirle a las personas acceder a empleos de mayor calidad o también para construir sus propios empleos. Estamos hablando aquí tanto de la, la creación de talento para eh, acceder a puestos existentes como para crear una empresa propia. Y un tercer pilar que tiene que ver justamente con el fortalecimiento de la eficiencia, la rendición de cuentas. Los procesos de gestión de las instituciones públicas. Bueno, la vida me hizo empezar con el tercer pilar, que no era que no me interesaba, yo sabía que era, ahí había que llegar, porque ese es un compromiso del nuevo gobierno. Y, hay, y los jerarcas en general podrían tener temor de entrar a ese tema, porque eso supone husmear en la casa, abrir los closets, los roperos. Aquello que está eh, escondido, que ver, nadie quiere que se abra. Exacto, ver debajo de la alfombra eh, y eventualmente decidir cambios, ¿verdad? A nosotros nos tocó entrar como equipo a ese tercer, tercer pilar. Entonces, con base en esas, en esas tres grandes columnas del plan rescate, la idea era hablar con los diferentes departamentos en el tema de desigualdades del sistema educativo, porque hay estudios, están los estudios de las universidades, están estudios independientes, el estado de la educación. Bueno, ¿cómo veían los propios funcionarios y funcionarias el lugar donde estaban? Eh, y eso no, no lo pudimos hacer, lo estamos haciendo ahora, pero yo tengo que ser en esto, porque he tratado de que la transparencia sea realmente un elemento que nos acompaña siempre. La verdad que es, esos primeros 25, 30 días fueron clave. Nosotros los perdimos porque tuvimos que concentrarnos en un solo tema, además con una, un estado de alerta, eso va a ser difícil recuperarlo, porque los tiempos para elaborar el plan presupuesto van corriendo. Junio, precisamente, nos ha tocado una pista muy corta a todo el gobierno y prácticamente sin pista, sin para, pista para despegar no y aterrizar en el caso del, del MEP. Pero bueno, creo que con el compromiso de las y los funcionarios pues iremos saliendo adelante. 25 11 15 15. Haga sus preguntas sobre nuestro tema de hoy, Nuevos Rumbos en la Educación Pública, y estamos conversando con la ministra de Educación Sonia Marta Mora. Es necesario orientar el ministerio hacia otro rumbo. Hay muchas cosas que cambiar con respecto a, a lo que era el ministerio en las administraciones anteriores. Yo diría que en lo que es la orientación sustantiva de del de concepto de educación y la reforma de planes de estudio en general, se hicieron avances importantes. Hay, hay ejes de trabajo que creo que nos van acercando a construir una educación con mayor pertinencia y eh, con mayor calidad. Yo creo que hay eh, logros importantes en ese sentido. Aún así, por supuesto, hay algunos ejes que nosotros queremos fortalecer en lo que son las propuestas curriculares de, de, del MEP, mucho más en relación con el plan de gobierno que tenemos. Por ejemplo, para este gobierno el tema de la nueva ciudadanía o el tema del ambiente son elementos clave. Eso lo estamos trabajando. Donde creo que, que el cambio será muy grande en el MEP y yo diría en las instituciones es en la forma de gestionarlas. Una forma de gestión mucho más abierta la rendición de cuentas, eh, que busca más la autoevaluación y el establecimiento de indicadores de desempeño y que sin duda se propone el uso correcto de los recursos públicos. Yo creo que eso será eh, sin duda un cambio de significativo de rumbo, lo digo porque este eh, el primer expediente nos, nos puso la realidad enfrente en de los ojos de manera muy, muy cruda, ¿verdad? Eh, creo que hay elementos de gestión, eh, no estoy hablando de intencionalidad de nadie, pero de por sí formas de gestión que llevan al desperdicio de los recursos públicos, a una gestión eh, que no se sostiene en el tiempo, que no haría sostenible. Un presupuesto de una institución pública tan grande como se ¿Usted la siente de... un ambiente interno a partir de todo esto que ha pasado positivo en la gente, de apertura o de, o, o de cuidado, de temor? Es interesante, yo nunca me había preguntado explícitamente eso. Eh, yo en el MEP me siento muy bien y muy cómoda. Yo, la verdad, que he sentido una gran receptividad en general, en las, en las personas. Sí siento algunos mmm, espacios donde veo alguna preocupación por el cambio, Ajá, es, es cierto. Eh, a nivel central, tal vez lo siento menos de lo que me dicen eh, las y los educadores, de lo que viven ellos en las, en las regiones. Creo que a nivel de las regiones sí hay eh, una, un diagnóstico de que este cambio que significa el nuevo gobierno está generando... Eh, preocupación por lo que han sido las culturas organizacionales en diferentes lugares. Pero creo que hay un convencimiento de que Costa Rica, de manera muy clara, la ciudadanía dijo, queremos que el país cambie de rumbo, y yo siento que eso nos da una gran fortaleza moral. Yo estoy trabajando con el convencimiento de que tenemos un mandato muy claro y de que tenemos que ser muy firmes. Y que nunca nos tiene que temblar la voz ni la mirada para ver muy claro cuál es el objetivo que estamos buscando. Y que no podemos traicionarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos traicionar al país. Creo que efectivamente el mandato es tan fuerte y tan claro que lo único que nos da es inspiración, ilusión y, y fuerza para seguir adelante. Perfecto, vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con la Ministra de Educación, Sonia Marta Morales. De la educación en Costa Rica, conversamos en Miradas Políticas con la ministra de Educación, Sonia Marta Mora. Muy interesante lo, lo, lo que se ha planteado hasta ahora. Realmente, el Ministerio de Educación, de verdad, que como ha dicho usted, aproximadamente 77 mil personas laborando ahí, más la gente que estudia, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, es una muestra de lo que es el país en pequeño en muchas, en muchas uh -huh. cosas. Es cierto. Ahí uh -huh. encontramos situaciones de discriminación, de violencia, uh -huh. de corrupción, debe haber, o sea, debe haber de todo. Pero hablemos de un tema que me llama mucho la atención y, y que así ha venido generando en la educación en general, que tiene que ver con el acoso, la violencia. Uh -huh. Una parte, hoy salía un informe, me pareció ver en uno de los medios, de violencia de, de educadores hacia estudiantes, uh -huh. pero también hay violencia entre estudiantes. Uh -huh. Determinadas, distintas formas de violencia, ¿verdad? Quisiera propiamente a ver qué, qué información tiene sobre los casos de hostigamiento sexual, que es una uh -huh. historia bastante larga en, uh -huh. en el Ministerio de Educación, de algunas denuncias, otras que no se han denunciado, uh -huh. que hay una serie de prejuicios o temores, ¿verdad?, para, para no denunciar, y que hemos entendido que, se que en lugar de resolver propiamente el caso o la solución que se da es cambiar. A, a un docente, una docente de un lado a otro, pero sin, sin considerar que puede repetirse el problema en otro lado. No sé qué información tiene al respecto y, uh -huh. y qué ha pensado hacer bajo, bajo su administración en ese tema. Me parece que ese es uno de los ejes claros de, de trabajo donde <coughs> podríamos efectivamente atisbar nuevos rumbos. La violencia ha ido creciendo en general en los centros educativos. Porque bueno, el sistema educativo es un reflejo de la sociedad como un todo. Y los fenómenos que nosotros hemos visto en el país, allí se reflejan problemas de convivencia, eh, problemas de estereotipos, problemas de discriminación, eh, problemas de violencia simbólica, de muchos, muchos tipos de, de violencia. De nuevo, decíamos, en el Ministerio de Educación Pública y en los centros educativos tenemos todas las diversidades regionales, de nacionalidades, de edad, de creencias. Eso es uno de los temas que más nos preocupa porque el nuevo gobierno ha reafirmado el concepto de una educación para la vida, pero de una educación con inspiración humana, de una educación con inspiración humanista. Y eso quiere decir, por supuesto, eh, desterrar, prevenir, desterrar cualquier forma de violencia. Y muy particularmente, bueno, en el campo de la, de la violencia en los centros educativos, nosotros tenemos claro que hay que convertir eso en un eje prioritario de trabajo, que hay que orientar mucho la acción a la prevención, que hay que pensar en actores clave que deben estar empoderados y capacitados como los directores y directoras, como las y los orientadores que me parece que juegan un papel fundamental. Pero en lo que tiene que ver con algo como el hostigamiento sexual que creo que es una tarea inconclusa en el país, en las instituciones. Yo creo que hay instituciones que han avanzado un poco más que otras. Por una investigación que tuve que hacer, vi, por ejemplo, lo que han avanzado las universidades en ese en ese tema, eh, y creo que son casos para para estudiar, para Correcto. conocer y estudiar, sin duda, porque eh, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, en general, hay experiencias muy interesantes. Sí, es mucho más avanzado en, en metodológicamente. Nivel, hay, hay que, hay que estudiarlas y ver cómo, de alguna manera, aprendemos para, para compartir esas enseñanzas con otras instituciones. En el caso del Ministerio de Educación Pública, eh, yo tengo claro que allí eh, la tarea es muy larga. En una reunión que tuve, de las que he podido hacer en este tiempo. He tenido una reunión con todo el personal de recursos humanos en medio de la crisis, eh, con expertos de diferentes áreas para atender reuniones específicas el día de hoy, en cooperación internacional, por ejemplo. Pero tuve una reunión con las y los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y parte de lo que yo conversaba con ellas y ellos es la inspiración que tenemos que, que tener en nuestro diario Accionar en eh, la doctrina de los derechos humanos y la lucha contra toda forma de hostigamiento y de discriminación, uh -huh. y la importancia de desarrollar una visión de género alrededor de lo que trabajamos. Yo creo que eso es una gran tarea donde tenemos que inspirarnos, como decía antes, en experiencias nacionales y también en experiencias internacionales. Yo Perfecto. estoy eh, reuniendo a personas expertas y quiero... Pedir allí cooperación de otras instituciones para trabajarlo con mucho más profundidad. Creo que la Defensoría de los Habitantes en este caso ha hecho señalamientos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Sin duda, es un gran tema, es un gran tema. Voy a leer algunas de las preguntas que han ingresado al teléfono 25115. Dice: ¿Cuándo irán a quitar los 200 días? Como madre de familia, me doy cuenta que a partir del 30 de noviembre los niños no van a hacer nada. ¿Qué piensa de la situación de las becas de FONAVE? ¿Las están desperdiciando? ¿Qué opina sobre el Plan 200? ¿Tiene utilidad o no? Hay un montón de cosas a la vez. Bueno, en esa muchas gracias por esas preguntas. Hay dos que se refieren al Plan 200, a los 200 días. Eh, creo que si decimos, ¿cuándo irán a quitar los 200 días? Porque, eso, bueno, la persona opina y respeto mucho eso de que al final los niños no van a hacer nada. Creo que el problema no son los 200 días, porque el problema sería que efectivamente o eventualmente no hicieran nada los niños en la, en la parte final del año. Eh, un buen sistema educativo, un sistema educativo de calidad, tiene un cierto número de, de días al año. Es decir, acortando el tiempo, y lo hemos visto ahora con la situación de la interrupción del curso lectivo, eso no lo hacen bien a nadie. Lo que hay que hacer entonces es trabajar en aprovechar bien el tiempo. Este año, con este conflicto laboral que encontramos, la verdad es que ese espacio de los 200 días va a ser clave para completar los planes de estudio. Y eh, yo rescato de esta pregunta que tenemos que trabajar mucho más en el MEP para que esos eh, días finales del año sean de mucha utilidad. Yo quiero decir que son clave en capacitación de las y los profesores, eso es muy importante. Para los niños y niñas, tal vez la mamá no lo está viendo ahí, pero si las maestras están en procesos de capacitación, eh, bueno, eso tiene impacto en el año siguiente, en la calidad de. Muchas miradas educación. van a estar ahí. Eh, así es, así es. Y luego de la, la situación de las becas de, de FONAVE, creo que se ha avanzado mucho, hay mucho más que trabajar para asegurar que estén los beneficiarios reales, que lleguen a tiempo y que seamos eh, eficientes en, en la asignación. Yo. Agradezco mucho esa pregunta porque sin duda es un área de mejora. ¿Y el Plan 200 tiene utilidad o no? Bueno, es eh, pero, sí, lo que decíamos antes, más bien se trata de asegurar una buena puesta en ejecución del Plan 200. 25, 11, 15, 15, todavía tiene tiempo tal vez de, de que ingresen las preguntas. Dice, felicitarlas por el programa, la urgencia de fortalecer la calidad de la educación pública para que responda a las necesidades de la clase media y no, recurra, no se recurra solamente a la educación privada. Dame maestro y te, te daré pueblo, dijo José Martín. Nos, nos escribe Doña Olga Marta Menas, San Ramón. Saludos, Doña Olga Marta. Muchas gracias, Doña Olga Marta. Eh, efectivamente, urge fortalecer la calidad de la educación pública. Un país que pretenda llegar a ciertos niveles de desarrollo tiene que tener una educación pública de, de calidad. Nosotros conocemos la experiencia de algunos países, por ejemplo en Europa donde la garantía es tener a las hijas e hijos en educación pública, que es la educación de claro. calidad. Es allí donde, podemos, es, efectivamente, donde podemos superar brechas. Eh, es extraordinaria la convivencia que se genera en una institución pública de calidad donde estén personas de, diferentes, eh, origen, de diferente origen social. Ahí se va fraguando la democracia. <laughs> Creo que dame maestros y te daré pueblos una excelente, efectivamente. Un excelente llamado de ese prócer. ¿En qué se ha avanzado en el campo de la educación si se siguen dando los mismos contenidos desde hace años? ¿En qué ha cambiado la educación? Nos preguntan. Ha habido cambios en los planes de estudio, ha habido cambios importantes. No quiero decir yo con esto que los que hayamos terminado en ese sentido, pero sí ha habido mucho mayor interés por hacer la educación más atractiva y por lo tanto. Eh, tener mucho más pertinencia con la, los intereses de las y los estudiantes. Ha habido un esfuerzo de actualización en algunos campos. Nosotros nos estamos proponiendo evaluar su puesta en marcha y, sobre todo, detectar lo que se llaman los ambientes de aprendizaje, el escenario en el aula, para ver qué tanto garantiza los objetivos de los nuevos planes de estudio y también trabajar mucho la capacitación. Eh, tenemos una persona muy competente que hemos nombrado en el Instituto. De, precisamente para la formación, para la capacitación. Así que yo ahí tengo muchas expectativas muy positivas. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver, tengo un par de preguntas. Dice, el país exige un cambio, el equipo viejo que pertenece a Liberación Nacional, ¿cómo ella, la ministra, va a inspirar ese cambio del que habla en el programa en la parte administrativa y que ese cambio llegue a la niñez? Uh -huh. Bueno, sí, efectivamente, la, la, eh, la política tradicional se refleja en la manera en que se gestiona una institución y la manera en que se comporta una institución y ya eso de por sí tiene una enseñanza para las niñas y niños. Creo que el cambio cultural comienza por los pequeños y los grandes gestos en la forma en que se administra una, una institución. Por ejemplo, nosotros queremos avanzar mucho más decididamente a una verdadera regionalización. Eh, ahora en la crisis veíamos... Para decir ¿Qué algo. es una regionalización? Eh, sí, por ejemplo, en el caso del nuevo, de la nueva plataforma de pagos, bueno, eh, descubrimos, nos dicen los directores regionales, que necesitan personas expertas en Integra 2, porque no las tienen. La auditoría nos dice en un informe que recibieron dos horas de capacitación en las regiones. Es decir, se trata de construir capacidades, no de centralizar las capacidades. Y, y si esa. Eh, centralización en el campo administrativo, que es lo que más he podido ver hasta ahora, eh, se, tiene consecuencias tan grandes, imaginemos lo que puede ser, que también las hay, las brechas territoriales, las oportunidades que tienen las y los estudiantes en las zonas centrales del país con respecto a los que tienen en las zonas más alejadas o de población dispersa. Está clarísimo que hay uno de los retos más grandes. Uno de los grandes retos, dice, con las pruebas de bachillerato, eh, padres y madres... Se han dado la tarea de contratar clases extras para sus hijos e hijas, así ganan las pruebas. No se puede medir efectivamente la promoción, ya que no se sabe si esos resultados son de las horas lectivas o clases extras. No nos damos cuenta si es efectiva la calidad. Quiero preguntarle, ¿qué, qué va a hacer usted o qué va a hacer el Ministerio con el programa de educación para la sexualidad para adolescentes? Bueno, ese es un programa, nosotros consideramos que ese fue uno de los esfuerzos relevantes del periodo anterior, yo creo que hace mucho tiempo el país necesitaba programas en ese campo. Nosotros, ese y los demás programas, tenemos una viceministra académica que es una experta en el tema de educación, era la directora del Instituto de, de Investigaciones Educativas de la Universidad de Costa Rica y a ella, de hecho, es una de las mayores preocupaciones que ella tiene, que es analizar la puesta en marcha de estos programas y eventualmente ajustes, eh, formas de completar esos programas, pero, pero eh, un, un logro, nosotros decimos mucho, que aquellas buenas ideas, aquellos programas valiosos van a ser fortalecidos y por supuesto eh, revisados dentro de una nueva visión de gobierno, que es el que tiene el gobierno que encabeza el señor presidente Guillermo. ¿Y el bachillerato lo van a eliminar o no lo van a eliminar? No, nosotros no tenemos una propuesta para eliminar bachillerato, nos parece que lo que puede hacerse es mejorar esas pruebas, eh, mejorar también la capacidad diagnóstica de esas pruebas para seguir mejorando el sistema educativo. Ah, la persona que nos pregunta acá... Sobre clases extra, estamos trabajando algunas propuestas para apoyar a las y los estudiantes para las pruebas de bachillerato. Sobre eso hablaremos en los próximos días. Perfecto. Bueno, ya vamos cerrando. Le agradecemos a la ministra de Educación que nos acompañara hoy en Miradas Políticas. Le deseamos mucha suerte. Son enormes retos, ¿verdad? Pienso que las miradas todas van a estar encima de ver qué se hace luego de ese mes perdido parcialmente perdido, por lo menos perdido para el, la, la, las, las personas que estudian, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, le deseamos mucha suerte y muchas gracias Sonia Marta por estar con nosotras, muchas gracias a todas las personas que, que pudieron enviar sus preguntas y buena suerte a la selección de Costa Rica en fútbol. Así es. Muchas gracias, Marta.